Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo identificar líneas de tendencia de forma automática. Así que, ¡vamos allá! Quédate hasta el final del vídeo porque, aparte de enseñarte toda la programación para pintar trend lines, líneas de tendencia en tu robot, también te voy a enseñar una unión de máximos y mínimos y líneas de tendencia para que puedas operar breakouts, soportes y todo lo que tú quieras en base a price action. Así que otra vez, esto lo voy a enseñar al final del vídeo, quédate hasta el final. También decirte que sígueme en YouTube, en Instagram, te lo dejo aquí en pantalla para hacer crecer más aún esta comunidad. En Instagram comparto muchísima más información que no solo los vídeos, así que te recomiendo que vayas en mi Instagram, también te suscribas en YouTube, te lo dejo todo en la descripción del vídeo. Vayamos ya en materia. En este vídeo, como ya sabes, vamos a identificar líneas de tendencia primero de forma manual para que lo entendamos bien y luego vamos a ver cómo lo programaríamos en un robot. ¿De acuerdo? Este es un gráfico Eurodólar, de hecho es activo actualmente. Nosotros, como seguramente ya sabrás, identificamos tendencias en base a mínimos y máximos. Si vemos que dos mínimos seguidos son crecientes y dos máximos seguidos son crecientes, o sea, el último mayor que el anterior, diremos que una tendencia es alcista. Por ejemplo, aquí vemos que cambia de tendencia, ¿ves? Que va bajando y ahora aquí va subiendo. Por tanto, nosotros podemos decir que este mínimo de aquí, esto es un mínimo, ¿de acuerdo? Y aquí hay otro mínimo, o incluso este de aquí, dependiendo de si tu estrategia de mínimos y máximos que vimos en el vídeo anterior es muy agresiva o es poco agresiva. Si es muy agresiva, podríamos decir que esto es una línea de tendencia. ¿Veis que toca los mínimos 1 y 2? Y proyecta esa línea de tendencia. En verdad, esto lo podríamos poner como un rayo. Un rayo significa que se va hasta el infinito. ¿Vale? Esto sería una línea de tendencia que, como veis, da un tercer toque. O sea, nosotros esta línea de tendencia la hemos identificado gracias a estos dos. ¿Vale? Pero ¿por qué es una línea de tendencia? Porque ha habido un máximo aquí y otro máximo aquí. ¿Veis? Esto es un máximo y esto es otro máximo. Por tanto, mínimo, mínimo, máximo, máximo, podemos saber que es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el mínimo es superior, el último es superior al anterior y el último máximo es superior al penúltimo máximo. Cuando estas dos cosas suceden, tiramos una línea de tendencia alcista. Las líneas de tendencia alcistas siempre van por debajo del precio. Unen mínimos. En cambio, si vemos, por ejemplo, esta tendencia de aquí, aquí veríamos un máximo y aquí veríamos otro máximo. Y un mínimo y otro mínimo esta punta de aquí. Por tanto, dos mínimos descendentes, dos máximos descendentes. Podemos decir que aquí hay una línea de tendencia bajista. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos operar esto? ¿Cómo podemos sacar ventaja estadística? Por ejemplo, en esta media tendencia alcista, o bien podemos operar el rebote, o bien podemos operar el cruce. Si el precio cruza esta línea de tendencia, pues puedes entrar en venta. Aquí te saldría bien. Por ejemplo, aquí este rebote lo podrías operar, pero no se va muy lejos. Por tanto, aquí te saldría stop. Pero si tu estrategia es breakout, breakout significa que rompes la zona, como este de aquí, aquí habría salido ganador a tu operación. Por tanto, dependiendo del activo en el que cual tú operes, puedes bien programar una estrategia de rebote, por tanto a favor de la tendencia, o bien de breakout, que sería que cruza la línea de tendencia y por tanto entras en una operación contraria. Vayamos a ver cómo se programa esto en el lenguaje de programación de MetaTrader. Presta mucha atención porque es muy sencillo trazar líneas en un gráfico, ¿vale? Primero de todo, lo que haremos en OnInit, como ya sabéis, OnInit es justo al principio de cuando se ejecuta el robot de trading. Creamos un objeto que es tipo objeto trend. Si os acordáis del vídeo anterior, creábamos horizontal lines para mínimos y máximos. En este ejercicio vamos a crear líneas de tendencia, o sea, en diagonal, ¿vale? Para tú trazar una diagonal tienes que dar mínimo dos puntos. Nosotros daremos, para que lo veáis, el punto de hace 10 velas, justo al principio, y el de hace una vela. ¿Vale? Me da igual el high. Si, como veis, estoy dando el máximo de cada uno y también tienes que dar el time.
¿Por qué tienes que dar los dos? Porque debes dar un eje. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un punto justo aquí, justo en esta vela negra de aquí, arriba del todo, yo tengo que decir las dos coordenadas, x y y. X es el precio, como veis a la derecha, es 1,1194. Y las coordenadas de eje x es el eje temporal, pues tienes que decir que es el 2 del 6 de 2020 a las 14 horas. Cuando tú das esto, das un punto. Luego tendrías que dar un segundo punto, que sería, por ejemplo, este máximo de aquí. Cuando tú das estos dos puntos, lo que hace este Object Create, te traza una línea a través de ellos. ¿Vale? Por tanto, es lo que hemos hecho aquí. De forma aleatoria, voy a trazar una línea entre el máximo de hace 10 velas y justo la vela anterior. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo. Y luego, on tick, que esto sería cada vez que cambia el precio, cada vez que dé un tick el precio. A mí no me interesa cada vez que el precio se mueva, sino al final de cada vela o al principio de cada vela. Por eso ponemos este if que ya habéis visto en scripts anteriores. ¿Vale? Quiero que me pinte el valor de la línea, no del precio. Cuidado, esto lo veréis ahora cuando lo ejecutemos. Esto es el precio, el valor de la línea. O sea, si tú cruzas una línea descendente, siempre te va a dar el punto en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Por ejemplo, si yo trazo una línea de aquí, de aquí hasta aquí, aquí la segunda función me va a dar el precio que está justo en la línea azul. Si el precio se me fuese aquí abajo, aunque el precio esté aquí abajo, a mí esa función me va a devolver su correspondiente valor de la línea. ¿Por qué es tan potente esto? Pues porque tú de esta manera puedes programar un robot y saber si está por debajo de la línea de tendencia, por encima, si la cruza, si hay un rebote, y entrar tus operaciones en base a este comportamiento. Por eso es tan potente y es muy sencillo de hacer. Mirad, en la segunda función se llama ObjectGetValueByTime. ¿Vale? Le damos simplemente el símbolo al cual estamos operando. Le tenemos que decir qué nombre de objeto es el que tiene que coger el valor. Como veis aquí yo he puesto un nombre tren. ¿Vale? Podéis poner el nombre que queráis aquí. Y le digo en qué eje temporal quiere que me devuelva el valor en el momento actual. Si tú quisieras hace 10 velas, pues aquí pondrías 10. ¿Vale? Pero yo quiero en el momento actual qué valor tiene en la nueva vela. Por tanto, está en green. Vamos a verlo. Se llama trendline mi script en el euro dólar. Vayamos a verlo. Mientras se carga voy a poner el esquema black and white para que lo veamos mejor y velas japonesas. Vale, ya se nos ha cargado. Como veis, bueno, ha dado la casualidad que 10 velas antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es el máximo. Ha sido casualidad. Y la anterior es esta. Por tanto, nos ha tirado una línea con un rayo hasta el infinito que pasa por estos dos puntos, ¿vale? Ahora veréis en el log, aquí, el precio, el valor de la línea cada vez que era una nueva vela, ¿vale? Tanto voy un poco más adelante, ¿vale? Me debería dar una secuencia de números descendente, no ascendente, el precio asciende, pero la línea de tendencia desciende. Por tanto, voy al log, al registro. Y como veis, me pasa del 1.1175 hasta el 1.1165. Estos son los valores de esta línea de tendencia a medida que pasa el tiempo. Por tanto, tú con estos números y con el precio ya puedes crear tu propia estrategia en base a líneas de tendencia. Y encima, si lo juntas con mínimos y máximos que vimos en el vídeo anterior, juntando los dos scripts, podrías generar un robot bastante potente que simule muy al 99,9% el price action, lo que se llama price action en el trading manual. A partir de aquí ya podrías saber crear un robot con mínimos y máximos y líneas de tendencia juntos y sería bastante, bastante potente ya que el price action se basa en esto y hay buenas referencias sobre este tipo de metodologías. Pero, como parte final del vídeo, te voy a enseñar no un robot, pero sí un algoritmo, una base de muchos robots que he programado en el que identifica líneas de tendencia en base a mínimos y máximos. Lo he llamado Trend Pro, aquí lo veis, el Expert Advisor en el euro dólar mismo, modo visual, os explico los parámetros. Vale, si os acordáis bien, gap del antes y gap detrás son de los mínimos y los máximos, cuántos mínimos o máximos velas quieres dejar para identificar un mínimo o máximo.
hacia adelante y cuántas velas tienen que haber pasado para que ese también sea el mínimo, el máximo de todo ese set de velas. Tanto yo voy a dejar 10 y 15, esto es bastante conservador, no es muy agresivo, y los puntos significan cuántos máximos y mínimos o mínimos tengo que dejar pasar para tirar una línea de tendencia. Por ejemplo, cuando ponemos 2 significa que tengo que esperar 2 máximos, que el último sea mayor que el penúltimo, y 2 mínimos, que el último sea mayor que el penúltimo, para tirar una línea de tendencia alcista. Al revés, bajista. Tengo que esperar 2 y 2. Por eso pongo aquí 2. Si pongo 3, tendré que esperar 3. ¿De acuerdo? Los 3 se deben cumplir, que siempre sea uno mayor que el otro o uno inferior que el otro. Por tanto, yo recomiendo que siempre sea 2. Una vez tengamos esto, vamos a ver cómo funciona. Le vamos a dar al play. Nos indica un máximo. ¿De acuerdo? Primer máximo identificado. Segundo mínimo identificado. Máximo, mínimo. Otro máximo aquí. ¿Veis? Pero este lo ha superado. ¿Cómo es que he hecho yo en el script? Si vienen 2 máximos seguidos y el segundo supera primero, borro este y me pongo este. Ahora lo veréis cómo borro. ¿Veis? Ha borrado este y me pone como nuevo máximo este. Por tanto, tenemos 2 máximos, uno superior a este, y tenemos un mínimo. Vamos a ver si marca otro mínimo superior a este. ¿Veis? Nos ha puesto un mínimo superior a este y por tanto nos tiene una línea de tendencia, este de aquí. Por tanto, tú ahora podrías operar esta línea de tendencia, porque sabes que estamos en una tendencia alcista. Si la atraviesa, que es en este caso, y da rechazos, podrías entrar en sell, es una posibilidad. O bien, si vuelve a entrar, puedes volver a entrar en buy. Depende de tu estrategia que quieras montar. Y así es como funciona el algoritmo. Mirad, yo voy borrando los máximos. Cuando viene un tercer máximo, borro el de hace 3 máximos. Siempre me quedo con 2 y 2, para que tengamos en pantalla en todo momento cuáles son los máximos que son relevantes para mí. Mirad, aquí nos ha tirado otra línea de tendencia. Esto es un mínimo y esto es otro mínimo. Estos son 2 máximos. Por tanto, si cumple la condición, tiramos otra línea de tendencia. ¿Vale? Ahora veréis. ¿Veis? Nos ha tirado otra línea de tendencia de este mínimo a este mínimo. Nos la tira, porque hemos tenido 2 máximos crecientes, este y este. A ver si encontramos una bajista. ¿Veis aquí? Mira, perfecta línea de tendencia bajista. Tenemos un máximo y otro máximo decreciente, lo mismo con 2 mínimos. Mínimos y mínimos decrecientes, tiramos línea de tendencia bajista. Tú aquí ahora puedes operar el breakout o bien el rebote. ¿Veis? Lo cruza, breakout, y te llevas tu operación ganadora. Esto es un algoritmo, un script que he programado. Luego tú aquí, con esta programación, tú le puedes añadir, pues yo quiero entrar cuando hace breakout, o tienes que programar, evidentemente, tienes que programar el patrón de la vela, pero eso es lo fácil. Lo difícil es haber programado esta base de price action, de soportes y resistencias, más que soportes y resistencias, de máximos y mínimos y líneas de tendencia. Con esta base tú puedes programar cualquier robot de trading que se base en estrategias de price action. Este robot, más que nada este script, te lo dejo en el link de la descripción de este vídeo, te dejo un link en mi web. Vendo este script muy barato, menos de 10 euros, creo que son unos 7,99. Lo puedes conseguir en mi web, entras en el link, es pagar una vez y lo tienes para toda la vida. Una vez lo pagas es open source, o sea, vas a ver el código, no te voy a dar el fichero sino el código. Tú podrás abrir el código y modificar y crear tu robot encima de él y modificarlo todo lo que tú quieras. Así que te dejo en la descripción el link para adquirir este código, y espero que, bueno, puedas montar robots donde puedas ganar bastantes beneficios con esto. Nada más por hoy y por este vídeo. Espero que te haya gustado muchísimo, hayas aprendido algo más, y otra vez te agradecería muchísimo que me siguieras en YouTube y también en mi cuenta de Instagram, donde comparto muchísima más información que aquí en YouTube. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.